a coger... ¿Qué te ha parecido, eh? Que no llega, que no llega. Es que ya lo he hecho una otra vez, ¿no? Yo ya sé hasta dónde llega. Ya sé cómo funciona. Sí que llega.
Gracias.
Hola, vamos a esperar 5 minutitos si nos importa, porque hay una sala que todavía está un poco más con retraso que esta y esperamos por si viene alguien más. 5 minutitos. Buscando. Desde la renta vuestra, yo digo, está buscando. Yo he mirado los vecinos 800 veces. Aquí, Sarai, que ya dice, voy a ver si me pregunta. Digo, no puede ser. Digo, yo digo, me lo he quitado y me he ido a tener un bolsillo. Mira por la mesa, mira por ahí. Mira la mochila, ¿no? Mientras que supieras por lo que ibas. Otro pendrive, me la ha pasado otro pendrive. Pues ya está. Pero bueno, se llama competencia digital. Ha fallado. Lo he pensado, digo, a lo mejor no he dejado aquí en la mesa. Habrá cogido, ¿sabes? No creo, no sé. Buenas tardes. Vamos a comenzar. ¿Dónde me pongo? Más para atrás. Encima no me sirve de nada. ¿Y abajo? ¿Puedo? ¿Sí? Vale. Bien, estaba mirando a ver si salgo en plano, si no me permiten moverme mucho. Bien, buenas tardes, bienvenidos al taller de Flip Learning. Lo primero me presento, soy César Cáceres. Para los que no me conozcáis, he puesto aquí algunas cosas de biografía, pero bueno, para que sepáis simplemente que tengo mi background es técnico, ¿vale? Soy ingeniero de teleco. Y luego, ahora sí que me toca, desde febrero, estoy de director académico de la ORJC Online, del Centro de Innovación en Educación Digital, que es quien organiza estas jornadas. Y luego, en cuanto a lo que voy a hablar, deciros pues que llevo 5 años invirtiendo una asignatura en un grado de ingeniería informática, ¿vale? Y es un poco de la experiencia de la que vengo a hablaros. En cuanto a los objetivos del taller, aunque es un taller que desde ya os digo, este mismo taller lo he dado en la Universidad de Extremadura en 4 horas y en el CEU en 16 horas. Entonces ahora lo tengo que dar en hora y media. Bueno, es todo un reto. Si veis que me extiendo y nos quedamos aquí hasta las 10, pues lo siento. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Sobre todo lo que vamos. Quiero contaros todo.
¿vale? Para que además, como va a quedar grabado, pues que tengáis todo el material por lo menos. Entonces la parte taller más taller, es decir, la parte práctica, se va a quedar un poco más reducida, porque en hora y media, pues bueno, voy a intentar de todas formas comprimir lo más posible. Pero eso sí, si no entendéis algo, por favor me paráis, me levantáis la mano y preguntáis, que de eso se trata, ¿vale? Porque toda esta información luego tenerla la tendréis, pero por lo menos que no os quedéis con la duda. Bien, de todas formas teníais, luego os pongo también otra vez mi correo electrónico, cualquier duda que tengáis me podéis escribir. Bien, pues los objetivos del taller van a ser, en primer lugar, conocer qué es la metodología Flip Learning, ¿vale? Eso es el principal objetivo del taller, pero sobre todo, cómo aplicarla. ¿Bien? Y cómo aplicar el Flip Learning tiene dos partes, cómo aplicarla fuera del aula y cómo aplicarla en el aula. Entonces, para cómo aplicarla en el aula va a haber una parte un poco más extensa en la presentación de conocer también otras metodologías docentes. Otras metodologías docentes activas. Bien. Ya en las jornadas del año pasado presenté mi concepto de metodologías activas atractivas docentes, ¿vale? Y propuse el Flip Learning como una estrategia que a mí es la que más me gusta, ¿vale? Entonces la idea es contaros de qué se trata esta metodología. Ahora no va esto. Voy a esperar un momentito. Apañado. Bien, ¿qué es el Flip Learning? Lo primero sí me gustaría saber quiénes conocéis la metodología. ¿Me podéis levantar la mano? Por lo menos conocerla. ¿Vale? ¿Y quiénes lo habéis aplicado alguna vez? Oye, ya esto hace un año solo, o sea que lo habéis aplicado. O sea, esto va creciendo. Bien, me gusta. Pues bien. Lo que quiero deciros a los que no la conozcáis, tres ideas básicas. Yo con que os vayáis con estas tres ideas básicas me conformo, que es que el Flip Learning no es una metodología docente al uso, es una metaestrategia de aprendizaje activo. Una metaestrategia porque lo que me va a permitir es utilizar otras herramientas que no es Flip Learning. No puedes decir, o yo por lo menos no digo, yo utilizo Flip Learning y ya está. No. Ya, pero Flip Learning ¿con qué? Porque Flip Learning no vale para nada, solo. ¿Vale? Necesitas otras muchas metodologías o alguna otra para utilizar, ¿no? Entonces, decir eso, que Flip Learning es una metaestrategia que me va a permitir fundamentalmente liberar tiempo. Entonces, me va a liberar tiempo en el aula, fundamentalmente, para utilizarlo con mis alumnos y utilizar en ese tiempo que me libera, otras metodologías que por falta de tiempo normalmente no podemos aplicar porque nos falta tiempo para utilizarlas. Entonces, la gracia está en que con Flip Learning tengo ese tiempo en el aula. Y como tengo ese tiempo en el aula con los alumnos, voy a potenciar las relaciones personales con los alumnos. Y esto es muy positivo para el aprendizaje, ¿vale? La potenciación de las relaciones. Fijaos que de los tres puntos que quiero que os quedéis, uno de ellos es este. O sea, no es una cosa anecdótica. O sea, una de las potencias que tiene el Flip es el acercamiento a esa relación profesor-estudiante. ¿Vale? Y esto hay que valorarlo y hay que ponerlo en valor siempre, porque muchas veces hablamos de otras muchas cosas en el Flip y esta queda como de lado. ¿Vale? Es una de las tres más importantes. Ahí tenéis el resumen de las tres. Y también quería deciros, esto lo conté un poco un resumen en las GIDOCEIN, en otras jornadas de innovación que hubo hace un mes aquí, pero paso un poco de pasada simplemente para que veáis que no es
flip learning, o por lo menos no solo es flip learning, ¿vale? Que muchas veces se oye que esto es flip learning, y para mí esto es tangencialmente, o no solo, flip learning. Que es, muchas veces hablan de que flip learning es aprendizaje inverso, clase invertida, ¿no? Invertir el aprendizaje. Y muchas veces se dice, yo lo he oído, es invertir el aprendizaje porque en vez de estar centrado en el profesor, está centrado en el estudiante. Sí y no. Sí, es verdad que se centra más en el estudiante, pero no, eso no es el flip. Realmente lo que se da en la inversión es de lugares y tareas. Es decir, ¿qué tareas hacen dónde? En el aprendizaje tradicional estamos habituados a una clase magistral, como ahora. Yo os hablo, os transmito el conocimiento y vosotros tomáis apuntes o me escucháis y ya está, y ahí os queda, ¿vale? Y eso os lleváis y luego tenéis que ponerlo en práctica. Eso sería el tradicional. En el aula se transmite el conocimiento y en casa se hace la práctica, hace los deberes, ¿no? Y bueno, si en clase me da tiempo, aparte de la teoría, hacer algún problema, algún ejercicio, algo de práctica, pues genial. Pero normalmente la mayor parte del tiempo estamos transmitiendo conocimiento, viendo teoría, mucho tiempo, ¿no? Y nos queda un poco de tiempo, pues hacemos un problema, ¿vale? Pero no te da tiempo a hacer 15, te da tiempo a hacer uno. Y el resto, pues que lo haga el alumno en casa. Eso es lo tradicional. Flip Learning lo que hace es invertir esto. Y es que en el espacio, en Flip se llama espacio individual, espacio grupal, ¿vale? A veces se dice en casa y en el aula, pero realmente es espacio individual del alumno y espacio grupal, ¿vale? Normalmente el espacio individual es el hogar, es la casa, y el espacio grupal, el aula. Pero no tiene por qué, ¿vale? También hay un in-class Flip Learning, que es que el espacio individual es en el aula, pero no vamos a entrar en esos detalles, pero que sepáis que es así, ¿vale? Espacio individual, espacio grupal. Pues lo que se hace es, en Flip, la inversión es que lo que habitualmente se hace en el aula, que es la transmisión de conocimiento, la hace el alumno en casa, previamente a venir al aula, al espacio grupal. Hace una labor individual de ver y aprender el conocimiento que tú le transmites. ¿Cómo? Pues lo veremos. Pues, vídeos, textos, lo que queramos. Pero esa transmisión del conocimiento es previa al aula. Y después, cuando va al aula, se hace esa tarea que antes se hacía en casa el alumno él solito. Entonces, ahora en el aula, con el apoyo de sus compañeros y del profesor, va a poder hacer esas tareas más prácticas que requieren un apoyo más directo, ¿no? Tanto del profesor como de sus compañeros. Esa es la inversión, que es Flip, ¿no? Todo esto muchos lo conocéis, no quiero enrollarme más, pero que lo sepáis, ¿bien? Muchas veces dicen, Flip es, sí, es los que utilizáis los vídeos, ¿no? Nos dicen. Entonces, se ve muchas veces reducido a el uso de vídeos. Yo quiero que no os vayáis con esa idea después del taller de hoy, ¿vale? No es solo los vídeos. Y de hecho, muchas veces dice, uso Flip, entonces grabo mis clases presenciales y le enchufo 2 horas al alumno para que se las vea antes de venir a clase, ¿vale? Ahí el porcentaje de alumnos que se vean una clase presencial en vídeo de 2 horas baja bastante, ¿vale? Entonces, según qué vídeos. Entonces, es complicado, ¿vale? No es solo grabar vídeos, hay que ver cómo, etcétera, y vamos a ver un poco, aunque el que quiera realmente aprender a ver cómo grabar vídeos educativos, no tendría que estar en este taller, sino en el de Mario, ¿vale? Que está enfrente, que sabe mucho más que yo de esto. Y si no, pues como se está grabando, venís a este, y que yo a muchos les he dicho, no vengas al mío, vete al de Mario, que yo luego te lo cuento en un café esto, ¿vale? Y ya está. Entonces, que sepáis que tendréis la sesión grabada de Mario de cómo crear vídeos educativos, que es muy recomendable también. Yo, lamentablemente, no puedo estar allí. Bien, otra cosa que también se nos dice, Flip Learning, todos los flipados, ¿no?, que nos llaman, son los que utilizáis la tecnología, ¿no? Muchas tecnologías ahí y tal, ¿no? Entonces, si es cierto que te apoyas mucho en tecnología, porque para transmitir esos conocimientos en el espacio individual, en casa, pues te apoyas en tecnología, tanto para transmitir los conocimientos como para evaluarlos, para hacer. Utilizas mucho la tecnología para muchas cosas, pero ojo, siempre con cierta contención, ¿vale? No nos volvamos locos, que a mí me ha pasado, ¿vale? El año pasado les propuse a los alumnos varias innovaciones metodológicas. Y ya me dijeron, a ver, frena un poco, porque o sea, tengo que utilizar
Estás haciendo Sócrates para las encuestas en el aula. Aula virtual, que esa tenéis que utilizarla todos, ya os lo digo ya. Aula virtual, ¿no? Como plataforma base, pero luego Perusal para comentar los PDFs. Sócrates para hacer el no sé qué. Leadpuzzle para hacer los vídeos, no sé cómo. Y les mareas y les pones 15.000 plataformas en las que se tienen que dar de alta para que los alumnos puedan hacer todas las cositas que tú les pides, ¿vale? Entonces, ahí os pido un poco de contención. Y ahora, sobre todo, también os digo, muchas cosas que se pueden hacer en otras plataformas se pueden hacer en aula virtual. A lo mejor no tan mono, no tan bonito, no tan así, pero ahí tendremos que intentar, vale, no va a quedar tan bonito, pero no mareo al alumno, ¿vale? Y no se tiene que dar de alta en 15 plataformas y en aula virtual se puede hacer. Que no me da la gráfica tan bonita, bueno, ¿vale? Pero tema de protección de datos, también hay que tenerla en cuenta, ¿vale? Y igual, y plataformas institucionales, pues igual. Yo utilizo Google Forms para, no sé, pues si puedes utilizar la plataforma institucional, que es la de Microsoft, el OneDrive, pues mejor, porque no vas a tener problema de protección de datos que con Google Forms sí tendrás. Bien. Otro de los temas es lo mismo que antes, que es el tema de la variedad igual de tecnologías, de metodologías docentes. Tampoco hay que marear al alumno con 1.500 metodologías distintas, ¿vale? Entonces, es verdad que se pueden utilizar muchas metodologías docentes con Flip, pero tampoco hay que pasarse, ¿vale? Bien, pues todo esto es lo que digo que, en principio, me gustaría que no os quedarais con esas ideas, sino que os quedarais con esas tres que os he dicho antes, ¿vale? Bien, hasta aquí bien. ¿Alguna duda? Todo correcto, ¿no? ¿Cuadra con lo que conocíais, los que conocíais el Flip? ¿Cuadra con la idea que teníais, supongo, ¿no? Espero. Y si no, pues esto es lo que en teoría es el canon, ¿vale? Pero que luego cada cual en el aula hace lo que quiere, ¿eh? No tiene por qué las metodologías, ahora vamos a ver unas cuantas, no tengo por qué aplicarlas a rajatabla, yo aplico como me funcione, ¿vale? Bien. Esta es la famosa pirámide de la taxonomía de Bloom, ¿vale? En la cual tenemos la parte de recordar conocimientos básicos, etcétera, en la parte más baja, y es a lo que normalmente le dedicamos en una clase tradicional más tiempo, ¿vale? Y dedicamos menos tiempo a las tareas que están en la parte alta de la pirámide, ¿vale? Dedicamos menos tiempo, pues, a la parte de evaluar, de crear, de analizar, aplicar, creamos menos tiempo, o sea, dedicamos menos tiempo. La clase invertida, tú dirás, pues inviertes la pirámide, ¿no? Y dedicas más tiempo a las capas más altas de la taxonomía de Bloom y menos tiempo o menos esfuerzo a las partes más bajas, ¿vale? Esto realmente no es así, ¿vale? Realmente la pirámide deja de ser pirámide y se convierte en un diamante, en un rombo, y lo que haces realmente no puedes dedicarle, ojalá, tanto tiempo a crear, ¿vale? A la parte de creación y evaluación, sino sobre todo se centra el Flip en la parte de análisis, ¿vale? La parte central y aplicación. Ahí es donde más esfuerzo se dedica con el Flip Learning. Bien, ¿qué ventajas tiene esta metodología? Pues los resultados académicos, ya los he presentado en varias ponencias, ya estaréis hartos de mí, ¿no? Entonces, no voy a insistir en decir que, pues, yo, por ejemplo, como llevo 5 años, pues he visto cómo han evolucionado los alumnos y he podido comparar grupos con Flip y grupos sin Flip, misma asignatura, mismo examen, etcétera, y los resultados académicos ganan mucho, dos desviaciones estándar, ¿vale? O sea, que mucho. Entonces, eso por un lado. Por otro, la satisfacción, tanto de los alumnos como del profesor. La gente habla de disciplina y gestión de aula. Esto, sobre todo los que utilizan Flip en secundaria, más ven que esto les mejora en este aspecto, ¿vale? Yo esto no lo he notado. Igual que en secundaria y demás también, el tema de deberes y tareas, que tan de moda está pues deberes sí, deberes no, y estas cosas. Pues muchas veces con Flip lo que haces es disminuir la carga de trabajo en casa, porque lo que hacen al final es, pues, ver los contenidos teóricos, que es un trabajo más sencillo
y más agradecido por parte de los alumnos que el pegarse con unos ejercicios y demás, que al final lo que hacen es no hacerlo. ¿Vale? Y luego la atención personal. La atención personal, esto sí que es fundamental, ya os lo he dicho, que al liberar tiempo tienes una dedicación mucho más personalizada y puedes diferenciar, puedes atender a la diversidad del aula, a aulas heterogéneas de alumnos y atender mucho más directamente a cada uno en particular. El inconveniente es este. Y no os voy a engañar. O sea, lleva un curro interesante. Los que ya veis, que ya lo habéis dicho, que lo habéis hecho, ¿vale? Yo el primer año me invertí la asignatura completa, y eso no lo recomienda a nadie, pero yo no sé por qué, me dio por ahí, y eso es morir, ¿vale? O sea, la gente hace, pues como ha hecho Jaime antes, que lo ha contado, pues invierto las prácticas o invierto un tema, o, ¿vale? Hace una inversión de parte de la asignatura, no de la asignatura completa porque mueres, ¿vale? Pero es un esfuerzo grande, hagas lo que hagas, es grande, ¿vale? Pero compensa, si no, no os lo estaría contando. Bien, en cuanto a la idea del flip, ya conocéis la famosa curva de atención, en la cual vosotros ahora estaríais por ahí abajo, ¿no? Que ya estáis pasando de mí. Entonces, tendría que cambiar y hacer algo. Entonces, para que atendáis y demás, cada X tiempo, ¿vale? Estas curvas tienen trampa, porque a mí me hace mucha gracia esto, que dice la curva de atención, a ver si puedo marcar con aquí, sí. Dice, baja por aquí, ¿no? Si no haces nada. Dice, pero si haces algo, está por aquí. Dice, ¿y esto por qué no ha bajado por aquí? O sea, tú hasta aquí no has hecho nada, ¿no? O sea que, pero bueno, lo que viene a decir esto es que tienes que mover un poquito a los alumnos, ¿no? Que tienes que no estar, pues como estoy yo ahora, durante toda la hora y media, aquí dando la chapa y no interaccionando con los alumnos, ¿vale? Y esto va a ser así porque no queda otra, porque si no, no me da tiempo a contaros todo. Pero con el flip, la ventaja es que de tiempo va sobrado. Entonces, te da tiempo a muchas cosas, ¿vale? Entonces, puedes innovar en el aula muchísimo. ¿Bien? Bien, pues pasamos a la segunda parte, la parte que mola, la parte de cómo aplicar esta técnica. ¿Hasta aquí bien? ¿Habéis entendido más o menos la metodología, lo que se basa? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Vale, pues, ¿cómo aplico? Hay dos espacios, como habéis visto. ¿Cómo aplico en el espacio individual y cómo aplico en el espacio grupal? ¿Vale? Vamos a ver primero el espacio individual, que es el espacio en el que el alumno tiene que trabajar por sí solo. ¿Vale? Entonces, tengo que preparar cómo el alumno puede trabajar esos materiales que le tengo que dar para que trabaje por sí solo, ¿no? El espacio individual. ¿Cómo? Tengo que dar esos conocimientos que doy en el aula, pues o bien a través de vídeos, a través de textos o a través de actividades. ¿Bien? Que le digo al alumno que tiene que hacer fuera del aula, fuera de clase. Vídeos, texto y actividades. De estas tres cosas, lo que más suena cuando hablamos de flip es los vídeos. ¿Por qué? Porque es lo que lo ha roto un poco todo. ¿Vale? Es lo que ha marcado tendencia en el flip. El que el alumno trabaje antes de venir a clase, eso ya estaba inventado desde los años 70. ¿Vale? Hay muchas metodologías que se basan en eso, muy antiguas. Pero lo que ha marcado el flip es la inclusión de los vídeos. Los elementos audiovisuales, hoy en día, los alumnos están muy acostumbrados a trabajar. Tú a mí no me digas, dame un tutorial de YouTube, que yo, ¿vale?, ya me apaño. Entonces, están acostumbrados a eso. Entonces, a contenidos rápidos, de consumo rápido y concretos y que vayan al grano de lo que le tienes que explicar. Y al ser vídeo tiene una ventaja enorme, que es, si no me he enterado, lo repito, lo vuelvo a poner, ¿vale?, hasta que me entero, ¿vale? Y si no me he enterado, pues busco por internet, ¿vale? Pero tienen la facilidad de intentar comprender eso que tú le estás explicando a través de un vídeo, que pueden poner todas las veces que quieran, muy concreto, muy corto, ¿vale? Ahora veremos, de ese contenido que tú le quieres transmitir. Yo he conseguido reducir clases de 2 horas a clases de 2 horas, que antes contaba en 2 horas, en hora y 50, hora y 45,
a vídeos de 15 minutos. Vamos, dos vídeos de 7 o de 8 minutos. Pero eso es así, sí, porque quitas toda la paja, quitas todas las veces que lo repites en clase y luego dices de 15 formas distintas, ¿vale? Y todo el tema de interacción en el aula, etcétera, etcétera, y lo resumes y de verdad que se hace, ¿eh? Se consigue reducir a muy poquito tiempo. Lo veréis, si lo hacéis, lo podéis lograr. ¿Cómo creo esos vídeos? Bien, yo puedo hacer con screencast. Puedo en un screencast es una captura de pantalla, ¿no? Puedo ir grabando lo que voy interactuando yo con la pantalla. Hay muchos programas de software gratuito, de software de pago. ¿Vale? El Screencast-O-Matic es un software gratuito, por ejemplo. Camtasia es un software de pago. ¿Vale? Esos son programas. No estaba en silencio, no sé por qué. Ya está. Lo oía yo solo porque estaba muy bajito, pero... Bien. Entonces, el screencast es una posibilidad de crear un vídeo grabando. Imaginaos que quiero enseñarle al usuario, al alumno, cómo utilizar un determinado programa. Pues hago un screencast yo manejando el programa, ¿vale? Y con esos programas puedes marcar en qué, cuando haces clic en un sitio, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, yo incluso he hecho screencast de grabaciones mías, entonces, con la cámara, ¿no? El Screencast-O-Matic, por ejemplo, te permite poner un PowerPoint y poner la cámara y hacer la grabación de las dos cosas. Yo para eso recomiendo lo más sencillo. Para nosotros, para empezar, es la solución, por ejemplo, que tiene Microsoft en el Office de grabación de presentaciones. ¿Vale? Es una solución que está en el Office 365. Ojo, no está en el 2016. La han quitado. Había antes un plugin que se llamaba... ¿cómo se llamaba? Office Mix. El Office Mix lo han quitado. ¿Vale? Entonces, ahora lo han metido en el 365. Entonces, si tenéis el 2016, pues tienes que desinstalar el 2016, instalarte el 365... Y ahí tenéis la solución de presentaciones. ¿Por qué recomiendo esta? Porque estamos todos habituados a manejar PowerPoint y es una solución que funciona muy bien. Yo al principio, la primera vez que lo probé hace unos años, cuando empecé, no me funcionó porque no sincronizaba bien audio y vídeo. Entonces utilicé Screencast-O-Matic, pero eso era un horror. Manejar el Screencast-O-Matic a la vez que la presentación, tenía que coger trozo de la pantalla que se grababa, era un jaleo. El Office Mix o la solución que está ahora integrada en 365 está muy bien porque tú las notas de orador que te pones te las va a sacar, si lo haces en un portátil, te las va a sacar por arriba, que es donde suele tener, ahora hay portátiles que vienen la webcam abajo, ya fastidiado, pero la webcam normalmente suele estar arriba, entonces te saca las notas de orador ahí arriba, entonces la vista está ahí arriba, vas leyendo, ¿vale? Y tienes la webcam, te pilla más o menos, no se te nota mucho que estés tan leyendo, ¿no? Porque está en la misma línea de los ojos. Funciona bastante bien, ¿vale? Yo lo recomiendo. La otra opción es grabarte, ¿vale? Para crear el vídeo, grabar lo que sea, lo que quieras grabar con una cámara, ¿vale? Hay cámaras de documentos, ¿vale? Que puedes grabar una cámara y grabar lo que estás haciendo en papel. También hay pizarras de luz. Esto está ahora muy de moda, ¿vale? Sobre todo en Estados Unidos y demás, ¿vale? Son pizarras, no sé si lo habéis visto alguna vez, es un cristal y el profesor escribe en la pizarra con luz así como, con un fosforito así como de neón, ¿vale? Pues está iluminada, parece, y sale al derecho, o sea, parece que está escribiendo al revés, que viene escrito al revés, ¿no? Está la cámara, luego la hace de tono, por software se le invierte, pero queda muy chulo, muy molón, ¿vale? Pero bueno, eso es que quiera. Hay vídeos incluso, hay tutoriales que... Te puedes construir tu propio Lightroom, Lightboard, en casa, ¿vale? Con un cristal, las luces, etc. Bueno, la otra opción es un croma, ¿vale? Yo este sí que lo he utilizado bastante. Este es el croma ahí, ¿vale? Lo pedí a los reyes, me traen el croma y ahí te sirve pues para grabar presentaciones, grabar con el fondo del que tú quieras, ¿vale? Te puedes
presentación de fondo, etcétera, y está bien iluminada y demás, ¿no? Entonces esto importante también. Si queréis hacer algo así un poco más chulo, pues Chroma. Las herramientas de software que he comentado, pues para utilizar todo esto. Y hay dos elementos que sí que creo fundamentales a la hora de crear los vídeos. Uno es el micrófono, el sonido es fundamental. Yo antes utilizaba un micrófono muy, muy, muy malo. Y como grababa por las noches en casa, tengo tres hijos, entonces pues grababa a las 5 de la mañana. Entonces me decían todos mis alumnos, incluso compañeros, ¿por qué hablas tan bajito? ¿Qué susurras? Digo, coño, que son las 5 de la mañana, están los niños durmiendo y el micro este es una patata. Entonces, no puedo hablar más alto. De hecho, me compré un micro un poco mejor, que tampoco es que sea muy caro, pero claro, del de 1 euro en AliExpress, pues he pasado al de, yo que sé, 30 euros, pues me compré un poco mejor, y ya funciona, ¿vale? Ya muy bien. Entonces, micro importante, ¿vale? Y luego otra cosa, la tableta, que esto me lo preguntan muchas veces. ¿Dónde la dejamos? ¿Dónde la dejo ahí? ¿Perdona? Ya vuelvo a estar en plano. La tableta, una tableta digitalizadora, que me dicen muchos. ¿Pero eso que es una tablet? A ver, lo puedes hacer con una tablet también, ¿vale? Pero tableta digitalizadora de este tipo, ¿vale? Son tabletas en las que tú tienes un lápiz y esta es una muy pequeñita, ¿vale? Y tú pintas así y se ve en la pantalla lo que haces. Entonces, cuando quieres resolver ejercicios, por ejemplo, puedes hacerlos con la tableta y eso va quedando, o cuando quieres anotar sobre las transparencias de PowerPoint, si lo haces con el ratón te van a salir unos garabatos, que no hay Dios que los entienda después, ¿vale? Con una tableta pues se entienden un poquito mejor, ¿vale? Un poquito mejor. ¿Bien? Vale, tampoco son muy caras, ¿vale? Cada vez son más baratas. Bien, y luego, los vídeos, otro aspecto importante es meter interacción en los vídeos. Para meter interacción, esto sí que hay plataformas específicas que te hacen vídeos interactivos. El problema de estas plataformas es lo que he dicho antes, que entonces tengo que hacer que los alumnos se metan en el puzzle. El puzzle puedes meter preguntas en medio del vídeo, no dejar que avance el alumno después hasta que no responda la pregunta, entonces le puedes meter cuestionarios en medio del vídeo, está muy chula, muy chula. ¿Vale? Entonces, ¿no va? ¿Hola? No sé. ¿Ahora? Vale. PD, PlayPosit, Microsoft Forms, hay distintas plataformas para meter interacción en esos vídeos, ¿vale? Entonces, Microsoft Forms es como el Google Forms, ¿vale? Pero el de Microsoft, el que tendríamos que utilizar en la uni. Y puedes meter vídeos y puedes meter cuestionarios, entonces puedes jugar ahí un poco, ¿vale? Pero ahí de esa forma podemos meter interacción en esos vídeos que les decimos a los alumnos que tengan que ver antes de venir a clase en ese espacio individual que tienen que trabajar ellos, ¿vale? Es importante también decirles a los alumnos cómo tienen que ver los vídeos, porque no es que se pongan ahí con las palomitas a ver cómo si ven una peli, ¿vale? Hay que decirles, que explicarles que, oye, que cuando veas un vídeo de la asignatura es un cuaderno al lado y toma apuntes y, o sea, que no es ver una peli, ¿vale? Que tenéis que ver el vídeo con cierta disposición de entender lo que estáis viendo y aprender. Sí, Chema, dime. En Microsoft Forms, creo, yo no lo he utilizado todavía, creo que metes el vídeo dentro del formulario, ¿vale? Metes el vídeo, Microsoft Forms son formularios, entonces metes el vídeo dentro del formulario y luego va, ¿vale? De todas formas no lo sé, me preguntaba Chema eso, ¿dónde, qué metías, el vídeo dentro del formulario o el formulario dentro del vídeo? ¿Vale? Luego todos estos vídeos hay que almacenarlos, ¿vale? Entonces hay muchísimas plataformas. Tenemos YouTube, ¿vale? Yo para la asignatura lo que tenía es un canal de YouTube y tenía ahí los vídeos porque la información que yo recogía del canal de YouTube en cuanto a estadísticas de visionado era muy potente, ¿vale? Puedes utilizar Vimeo, puedes utilizar Google, pero por ejemplo aquí estamos potenciando cada vez más el repositorio de la universidad, el URJC, el TV. Tenemos un repositorio importante. Y desde URJC Online estamos potenciando esa parte de grabación de vídeos. Y pronto veréis
que vais a tener desde aula virtual la posibilidad de grabar vuestros propios vídeos, ¿vale? Va a haber un aspecto que se va a llamar el Personal Recorder. Te vas a poder grabar tus propios vídeos de la presentación. Se va a grabar la presentación por un lado, tu cara por otro, y el alumno puede verlo los dos juntos, los dos separados. Puede decir virguerías, la verdad es que está muy bien. Y es una alternativa interesante a la que os he contado de Office, ¿vale? Porque podréis poner las dos cosas y grabaros desde el propio aula virtual. Se va a subir al repositorio vuestro de TV que tendréis en una carpeta vuestra y tendréis ahí vuestras series con todas las... ¿Vale? Estamos dando pasos para todo eso. Aquí me miran diciendo, no te adelantes mucho. Sí, porque el aula virtual lo que te va a grabar es la pantalla y tu cara. Entonces, si tú en tu pantalla lo que tienes es lo que sea, se va a grabar. ¿Vale? O sea, que eso, he dicho presentación porque es lo más habitual, pero una práctica o un screencast que quieras hacer, sin problema. Sí. Sí, efectivamente. Sería ideal incorporar además esos formularios y que se metan en medio del vídeo estilo Edpuzzle, ¿vale? Es que, bueno, pues esos desarrollos, una empresa que hace los desarrollos para la universidad, no es un desarrollo propio, no tenemos hoja de vídeo, somos recursos para hacer desarrollos propios, ¿vale? Y entonces vamos pidiendo poco a poco, ¿vale? Crear una plataforma como Edpuzzle, que es una plataforma que tiene ya bastante trayectoria, hace cosas muy virgueras, está muy bien, pues lleva un tiempo, ¿vale? Pero sí, eso sería ideal, vamos, a mí, ojalá. Igual, y el LMS, que es el Learning Management System, que nosotros tenemos aula virtual, pues es la otra opción, ¿vale? Entonces, nosotros la ventaja que tenemos es que ese repositorio y el aula virtual y nuestro LMS van a estar ligados, con lo cual, genial. Bien, consejos a la hora de crear vídeos. Lo primero, ir al taller de Mario. Ese no está aquí puesto, pero Mario sabe mucho más de esto, ¿vale? Entonces, lo que yo diga aquí, él a lo mejor me contradice, entonces él prevalece. Vídeos cortos. Vídeos cortos hablo de 5 a 8 minutos, 9 como mucho, ¿vale? Animar la voz, no ser tan monótono como soy yo, ¿vale? Ir variando un poquito la voz. Interactuar con otra persona. Hay gente que graba estos vídeos por parejas y hacen una especie de entrevistas, entrevistan unos a otros. Yo eso no lo he hecho, pero es un modelo que tiene que molar. Y la gente habla muy bien de él, ¿vale? O sea que si tenéis la posibilidad, el hacer algún tipo de interacción con otra persona y preguntar, y eso dicen que funciona muy bien, ¿vale? Yo no lo he probado. El audio, os he dicho que es importantísimo, ¿vale? El tema del micro. Ahí dicen incluir detalles de humor. Bueno, aquí cada uno es como es, ¿vale? O sea que tampoco vamos a intentar hacer el payaso si no me sale, ¿vale? Porque queda peor. Entonces, cada cual a lo suyo. No pierdas tiempo. Este punto es importantísimo. Y va con el punto 12, que para mí es el fundamental. Está ahí porque me ha dado pereza cambiarlo. Pero realmente tendría que ser el primero. Guioniza. Guionizar el vídeo es lo fundamental. Para poder tener un vídeo bien, hay que guionizarlo. Para poder reducir los tiempos y que tenga un vídeo uno de 7 minutos, 6 minutos, contando lo específico, hay que guionizar. Vale, yo eso lo aprendí cuando hicimos el MOOC, ¿verdad, Marta? Que ahí sufrimos para guionizar todos los vídeos que tuvimos que grabar. Cualquiera que haya grabado en la UPCA sabe lo que significa guionizar el vídeo y se da cuenta de que, aunque dices que queda fatal que leas, que a mí me gusta improvisar, tiene muchos procesos de, es que a mí me gusta improvisar, ya tal, no, guioniza, porque es que te pones a improvisar, te vas por las nubes, acabas contando cosas que no tienes que contar y no cuentas lo que tenías que contar, te haces un guión con lo básico y de verdad que salen unos vídeos solamente con el guión. O sea, solo con el guión mejora el vídeo una pasada. Yo reduje. El primer año que hice el flip no hice guiones. El segundo año que lo hice me cambié todos los vídeos porque me dijeron los alumnos que eran muy largos. Primero, me decían los alumnos, te pongo a 1,5. Es decir, me subía la velocidad, me seguían entendiendo porque yo hablaba despacito, lo repetía y tal porque no tenía guión. Entonces me ponían a 1,5 de velocidad, ¿no? Entonces, aunque hablara yo más rápido, me entendían. Entonces, los vídeos que eran... En aquel entonces eran de 15 minutos,
pues les dirá, ¿qué hice yo? Me los guionicé, entonces no improvisaba, iba a toda leche, y entonces en 7 minutos, o sea, conseguí dividir por 2 la duración de los vídeos, solo guionizándolos, fijaos. ¿Vale? Luego, bueno, poco texto y más imágenes, hacer videoclips, hay gente que lo que hace son videoclips para, ¿no?, el formato videoclip, incluir anotaciones también en los vídeos, si se quiere, o pick, poner pantalla dentro de pantalla en el vídeo, si esto ya para los un poco más pro, ¿vale? Meter interacción, que os he comentado antes, hay que tener cuidado con el copyright, es decir, siempre que utilicemos imágenes, etcétera, cuando publiquemos, hay que tener cuidado y hay que citar todas las fuentes. Y eso, si no se lo inculcamos a los alumnos, mal, pero si encima no lo hacemos nosotros, peor, ¿vale? Y luego otra cosa que siempre dicen en todos los estudios que hay de Flip es que es mucho mejor el contenido propio que el curado. Es decir, visto sobre todo en secundaria y demás, que hay mucho más vídeo que puede utilizar un profe de secundaria, de, yo qué sé, de matemáticas o de física, que hay muchos vídeos por ahí, dice, pues utilizo los que hay. Está muy bien, y hay vídeos que son una pasada. Pero fijaos, vídeos que son una pasada, hay muy hollywoodienses. Muchas veces el alumno prefiere el vídeo cutre grabado por su profe al vídeo hollywoodiense. Le llega mucho más y le engancha mucho más el vídeo cutre grabado por su profe. Es decir, que no os dé miedo, dices que yo el vídeo me da cosa salir. No os dé cosa. Bueno, si os da cosa, pues no os salgáis. Pero que luego el alumno no va a ir ahí a machete. Habrá algún cafre, pero en principio los alumnos, a ver, la gran mayoría, pues lo que van es a intentar aprender, van a valorar el esfuerzo que haces publicando los vídeos y van a mirar eso. Y lo que van a hacer es ese enganche que he dicho antes, que es fundamental en el Flip, que es potenciar esa relación personal con los alumnos. Si eres tú el que has creado ese vídeo, has hecho el vídeo específico para ellos, eso lo valoran mucho. Entonces eso es, y en todos los estudios lo dicen, mejor los vídeos propios, aunque sean cutres, que los vídeos curados muy hollywoodienses, ¿vale? Y luego lo que os he comentado antes, ¿vale? Enseñar a ver los vídeos, que no estén ahí con las palomitas viendo el vídeo. Bien, hasta aquí bien. ¿Habéis entendido cómo hago yo para que el alumno trabaje por sí mismo? Os he contado sobre todo el tema de vídeos porque es lo más así, pero también está el tema de documentos, el tema de actividades, ¿vale? Que es meter interacción con los vídeos. Os cuento si queréis muy, muy rápido, porque no me quiero ir mucho de tiempo. Ya me he ido mucho. Os cuento cómo lo hago yo. Yo les pongo unos vídeos en el aula virtual, les pongo unos enlaces. Ahora mismo los tengo en el YouTube, pero pronto pues los tendré que pasar al repositorio institucional, ¿vale? Pero ahora están en un canal de YouTube. Les pongo los enlaces en el aula virtual. Les digo, tenéis que ver este vídeo y este vídeo de 5 minutos y de 7 minutos para el día siguiente. Y después de ver los vídeos, hacéis este cuestionario, ¿vale? Entonces me rellena un cuestionario para yo poder evaluar si han visto esos vídeos y qué es lo que no entienden muy bien de esos vídeos, ¿vale? Y al día siguiente de clase, pues yo doy ese contenido porque lo han visto y empiezo la clase, ¿vale? Dudas, etcétera, y sigo, ¿vale? Eso en cuanto al trabajo individual. Ya digo, también hay gente que dice, es que no me funciona el Flip. Entonces, a ver, ¿qué es lo que has intentado? Pues les he puesto vídeos, digo, ¿qué longitud de vídeo? Media hora, una hora. Tienes que acortarlos, ¿vale? Es que no me lo ven. Dice, entonces, no lo ven y cuando vienen a clase, digo, ¿habéis visto el vídeo? No. Pues entonces lo explico. Ahí ya la has fastidiado. Si eres padre de familia, entendéis lo que estoy hablando, ¿vale? O sea, cuando claudicas, ya ahí ya has perdido la batalla, ¿vale? Entonces tienes que ser firme. ¿No habéis visto el vídeo? Os aguantáis. Eso lo tenéis que haber visto, ¿vale? Y sigues la clase. A ver, resuelves alguna duda y tal, pero no te pongas a contar lo que ya has dicho en el vídeo. Porque entonces, los 4, imaginaos que de los 50 lo han visto 4. Esos 4 van a decir, pues ya no lo vuelvo a ver. Porque si lo va a contar el profe en clase, ese tiempo que he perdido yo, ¿ahora qué? Y no recibo ninguna recompensa. A mí se me ningunea. Y los otros dicen, mira qué bien que nos lo cuenta el profe en clase, pero no lo voy a ver. Porque... Entonces, no, tú eso lo das por visto. ¿Que hay alguna duda puntual, no sé qué? Resuelves esa duda puntual, pero no pases por contar lo que has contado en los vídeos, ¿vale? Eso yo lo hice un año, a mitad de asignatura tuvimos un problema en ese año en ese grupo
y tuve que, no me dio tiempo a subir los vídeos de esa semana. Bueno, o sea, fue un problema mío, que no nos dio tiempo a realizarlos. Y al final tuve que contarlo. Y ya vas ahí con eso, arrastras, ¿no? Entonces, eso, importante. ¿Más alguna duda de trabajo individual? Ahí lo otro, otra cosa, un segundito, Andrés. Otra cosa que se me ha olvidado, que otros me dicen, no me funciona el flip, porque les he dado este documento para que se lean, y les he dado un PDF de 40 hojas, ¿vale? Que infumable, que eso no se lo lee nadie. Entonces, dices, no, es que los alumnos tienen que leer. Sí, pero tú puedes querer la luna, pero es que el alumno no va a leer. Sí, a mí me parece muy bien que le inculques el que tenga que leer y demás, pero es que no lo va a hacer. Entonces, bueno, te puedes dar cabezazos contra la pared todas las que quieras, pero si le pones un vídeo de 7 minutos, lo ve, y si le das un documento de 40 hojas, no lo lee. Elige. Entonces, es así. Andrés, dime. Horas de más para dar contenido de más. Vale, pero se supone, a ver, aquí ya entramos en qué tiempo, qué esfuerzo le estoy pidiendo al alumno, ¿vale? Y es una duda que siempre surge con el flip. Y incluso que hay profes de otras asignaturas que se quejan. Es que tu asignatura les pone mucho esfuerzo. Y yo, no le estoy poniendo más esfuerzo que el que me dice Bolonia que le puedo poner, ¿vale? Es que a nuestros alumnos les hemos acomodado un poquito, ¿vale? El alumno, en teoría, cada crédito son 25 o 30 horas de trabajo, ¿vale? 10 horas de clase, pero las otras 15 son suyas, de fuera. Entonces, esas 15 horas... Yo lo utilizo para conceptos nuevos y no he tenido problemas. Yo el flip learning, o sea, yo no les explico la teoría en clase, yo les digo, veos este vídeo. Y soy yo contando los conceptos básicos de un tema, ¿vale? Teórico, en una asignatura que tiene una parte de teoría importante y una parte de práctica, pero tiene una parte de teoría importante. Esa parte de teoría yo no la cuento en clase. ¿Quiere decir que si el alumno me pregunta algo, no le contesto? No, claro que le contesto. La primera parte de la clase yo le respondo dudas, ¿vale? Pero tiene que haberse visto el vídeo antes. Las estadísticas normalmente dicen que entre un 80 y un 90% han visto los vídeos, ¿vale? Entonces, y esto ha sido continuo en los años que llevo yo dando la asignatura con Flip, es continuo. 85, 90, ¿vale? Han visto los vídeos. ¿Qué haces con el porcentaje restante? A ver, ese porcentaje restante es el mismo porcentaje que no te va a atender en clase cuando, o sea, al final va a ser ese reducto de gente, de alumnos que no te van a prestar atención, no te van a ver los vídeos, no te van a hacer los deberes. Es que al final el trabajo que hacían fuera del aula, que era haz los ejercicios estos, eso te lo hacían cuatro. Ahora, el trabajo que les mandas fuera del aula, que es vete estos vídeos, te lo hace un 80%. 85, con lo cual aumentas las personas que trabajan fuera del aula. Dices, entonces, ¿es que me estás haciendo? Es que la asignatura esta me lleva más trabajo que el resto. Bueno, pues que el resto, es que no te están poniendo en la carga que te tendrían que poner. Es que yo les estoy pidiendo 15 minutos, 20 minutos si tienen que hacer el cuestionario de trabajo a la semana. Que no les estoy pidiendo un trabajo... ¿Vale? Que si quieren parar y editar el vídeo, pues a lo mejor es media hora, 40 minutos. No estoy pidiendo un trabajo de horas y horas. ¿Vale? Solo por utilizar el flip. Sí, otra pregunta. Repito la pregunta entera. Sigue desde ahí y ahora... Vale, bueno.
De acuerdo. La idoneidad de dar el material, si lo tienes que dar todo al principio de la asignatura, ¿no puede ser que abrumes al alumno o es mejor tema a tema dárselo una semana antes? Y luego, aparte de eso, ¿cómo verificas que han visto el vídeo? Tú has dicho que directamente solo respondes a dudas o a ciertos materiales. Si es, no sé si me estoy metiendo ya en el siguiente apartado, que es el espacio grupal, o puedes de alguna manera, antes de empezar a utilizar los conocimientos que han debido ver en vídeo, hacer como un pequeño test. ¿Eso es correcto? O sea, yo estoy aplicando eso y como estoy aquí, sí. Venía aquí a aprender y no sé cómo lo estoy aplicando yo, básicamente. Sí, a ver, a la segunda parte es, sí, no, a lo mejor no ha quedado claro. Yo les pongo el vídeo y luego hacen un cuestionario, ¿vale? De conocimientos de ese vídeo. Vale, sí, pongo uno o dos, normalmente les pongo un par de vídeos, ¿vale? 5, 7 minutos, al final 15 minutos más o menos, y un cuestionario, ¿vale? Sobre esos vídeos. Y así puedo ver si han visto, han entendido todo lo de los vídeos, etc. Y luego, a la primera parte de la pregunta, si dar todos los contenidos de golpe o ir dándoselos paulatinamente, a mí me gusta más dárselos paulatinamente. Pero también es verdad que hay enfoques del flip que lo que hacen es darles acceso a todo y que el alumno se administre, ¿vale? Ese es otro enfoque, ¿vale? Son válidos los dos. A mí me está funcionando mejor el ir dosificándoselo yo y decir, pues esta semana veis estos vídeos, contesta estas preguntas, hacemos ejercicios y a lo mejor no ven más vídeos en esos contenidos teóricos, me sirven para hacer ejercicios durante 3 clases de 2 horas y no vuelvo a pedirles que vean vídeos hasta la semana siguiente. O sea que yo les voy dosificando los vídeos, a mí me funciona eso. Pero hay gente que le da acceso a todo el contenido y que se lo vayan administrando ellos mismos. Luego veremos, hay otras técnicas, que yo voy a intentar este año aplicar un cambio más y a ver, ahora os cuento un poco en qué consiste y a ver qué tal sale. No, los exámenes, me pregunta si los exámenes van a sustituir al examen final. No, esos exámenes son exámenes sobre los contenidos de los vídeos que hacen en su casa después de ver los vídeos y yo antes de dar la clase, esto me estoy adelantando un poquito, eso se llama just-in-time teaching. Just-in-time teaching es yo adapto los contenidos según lo que he visto que los alumnos saben o no saben. Hago un test de evaluación. En el just-in-time teaching puro se hace un test al inicio de la clase. ¿Vale? Yo lo que hago es eso, se lo hacen en casa. Yo miro los resultados y veo, pues, en este apartado pues han fallado bastantes esta pregunta. ¿Por qué? O porque está mal formulada la pregunta, o porque yo no lo he explicado bien en el vídeo, o porque es un concepto muy complejo para que ellos lo entiendan solo con medio minuto que lo trato en el vídeo. Entonces, ese concepto, cuando veo una pregunta que fallan mucho, pues arranco la clase hablando sobre esa pregunta. ¿Vale? Y digo, he visto que... Y eso se llama just-in-time teaching porque es adaptas en el momento, te vas adaptando, no das siempre la clase igual, sino que adaptas lo que explicas según los resultados que has visto. ¿Vale? Entonces, ¿alguna pregunta más? Pasamos al trabajo en el espacio grupal. Ahora, en esta parte, no os quiero abrumar con millones de metodologías docentes. ¿Vale? Yo os voy a poner ahí unas cuantas, las voy a pasar muy rápido, ¿vale? Porque tampoco vamos a estar aquí, no es un taller, ya digo, en el taller que daba, por ejemplo, este taller de 16 horas, pues nos estábamos un buen rato con cada una de estas metodologías. Pero aquí no nos va a dar tiempo. Pero bueno, cualquier duda que tengáis, o bien buscáis, o me preguntáis. Yo hay algunas que he aplicado y otras que no. Yo no he aplicado en todas estas, me vuelvo loco. ¿Vale? Y hay gente aquí de la casa, por ejemplo, que es súper experta en algunas de estas metodologías. ¿Bien? En el banco de buenas prácticas que tenemos en URJ Online, hay algunas de estas metodologías explicadas. En los cursos de formación hay algunas de estas metodologías. ¿Vale? Y poco a poco pues intentaremos todo eso que vaya creciendo. La gracia está en que yo he liberado tiempo en el aula porque el alumno ha trabajado antes, esos conceptos teóricos que antes me duraban de la hora 40, me duraba 1 hora 10 explicar. ¿Vale? Eso, tiempo me lo he quitado y ahora tengo mucho tiempo para trabajar. ¿Y cómo trabajo? Pues utilizando otras metodologías activas. Os voy a poner unas cuantas, ¿vale? Peer instruction o aprendizaje entre iguales, o instrucción por iguales, ¿vale? En el cual los alumnos, entre ellos,
se apoyan. ¿Cómo el, y aquí hay muchas, a ver, yo os puedo contar el concepto más teórico, más de la metodología pura, de cómo en este caso peer interaction lo introdujo Eric Mazur, que es un profesor de Harvard, de física de Harvard, no, en los años 70. Entonces, os puedo contar su modelo de peer interaction, ¿vale? Y ese es el puro. Yo es que aplico esto, pero lo modifico. No, así. No, no, entonces tú no aplicas peer interaction. Da igual lo que apliques. Se llame peer interaction, se llame X. Si a ti te funciona, pues ya está, ¿vale? Yo os explico lo que es el puro puro, por ejemplo. El peer interaction en este caso es un modelo en el que a los alumnos se les plantea un problema, una duda, en el que los alumnos tienen que posicionarse, ¿vale? Se les pone un problema, por ejemplo, y entonces y tiene cuatro soluciones, y entonces unos votan A, otros B, otros C y otros D. Tiene que ser un problema que genere debate. No vale un problema tan sencillo que todos sepan la solución y que todos voten por la correcta. O tan difícil que todos voten por la incorrecta, sino algo que es 50-50, ¿vale? Que genere debate, porque si no, no funciona. ¿Bien? Entonces, ¿cómo generar, cómo crear esta pregunta? Es a veces complicado porque si la piensa el profesor, a los profesores a veces se nos ocurren unas preguntas que no tenemos la mente ya como, no pensamos como alumnos. Entonces, no hemos pasado el momento que llaman los yankees, el momento ajá, de cuando se dan cuenta, ¿no? Cuando les salta ching, la chispa y se les iluminan los ojitos. Ese momento en el que lo ven, en que lo entienden, eso ya nosotros lo pasamos hace años. Entonces, ya se nos ha olvidado cómo saltó esa chispa. Pues ese momento, los propios alumnos muchas veces te pueden dar estas preguntas, ¿no? En las cuales ellos tienen dudas de si una cosa u otra, ¿vale? Entonces, a veces a los profes nos cuesta más seleccionar estas preguntas que a ellos. Entonces, otra opción es pedirles que ellos te generen preguntas, qué preguntas, ¿no? Y coger preguntas, ¿vale? Otra opción es coger preguntas de examen, ¿vale? Que también esto les motiva. Y les planteas la pregunta, etc. Bien, el caso es que tú, en peer interaction, lo que haces es seleccionar una pregunta, los alumnos se posicionan y luego tratan de convencer los que han dado la respuesta A a los de la B y los de la B a los de la A, etc. ¿No? Se reúnen entre iguales, por pues se llama así, ¿vale? Y luego le comunican al profesor el resultado, el profesor comenta, tal, ¿vale? Y se establece un debate, un diálogo, basado en esa división que has generado a través de una pregunta. Esto se llama peer interaction. Luego veremos otras metodologías que se parecen mucho a esta. Aquí os dejo también, ¿vale? Ahí veis el esquema que se hace. Y, por ejemplo, el Turn to Your Neighbor es un blog que tenéis toda esta metodología de peer interaction muy bien explicada. El Just Teaching, ya os lo he contado un poquito, combina muy bien con el Flip. De hecho, Alfredo Prieto, que profesor de la Universidad de Alcalá, que nos dio formación a esta universidad durante muchos años, ya nos contaba en su día cómo utilizaba el Flip Learning, que es con quien yo conocí esta metodología hace ya, pues eso, 5 o 6 años, y él lo combinaba con Just-in-Time Teaching. Y es verdad que combina muy bien, por eso que os he dicho, ponéis los vídeos, hacéis un cuestionario y podéis adaptar lo que contáis en clase según las necesidades del alumno. Veis que este concepto, todos el test lo han hecho bien, no hay dudas y todo va perfecto, ¿para qué lo voy a explicar? Si ya se lo saben, o parece que lo saben, pues tiro para adelante y me centro en los conceptos que más dificultades tienen. El aprendizaje por indagación o inquiry, ¿vale? Que es el plantear una duda para que el propio alumno sea el que vaya adquiriendo el conocimiento, ¿vale? Tú le planteas un problema que él por indagación, también se habla de aprendizaje por investigación, ¿vale? En el que él tiene que investigar y tiene que ir poco a poco resolviendo. Se parece mucho este aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas. Todo eso se parece mucho, ¿vale? Al final es crear en ellos la curiosidad para aprender. Muchas veces esto lo que hacen en el inquiry es con un vídeo impactante, ¿vale? Un vídeo, imaginaos, de química,
de una reacción química y tal, y entonces que el alumno diga, pero ¿por qué se produce esto? ¿No? Entonces, que despierte la curiosidad del alumno. Eso es lo importante en esta metodología. Y ahí tenéis un montón de ejemplos, ¿vale? Incluso un TED Talk, también muy recomendable. El Team-Based Learning es una metodología de aprendizaje basado en equipos. Esta la utilizo yo bastante. Todos los ejercicios que utilizo yo, la gran mayoría lo hacen en grupo. Y el TBL funciona muy bien, ¿vale? El TBL puro está muy, muy cerrada la estructura, ¿vale? Tiene una serie de características, no voy a entrar en detalles. Pero bueno, al final, entre esto y aprendizaje colaborativo, etcétera, al final son trabajo por equipos, ¿vale? Me da igual un poco cómo lo hagas, pero que sepáis que hay muchas metodologías activas que funcionan por equipos. Yo es la que principalmente utilizo. Yo en clase, después de cuando vienen a clase, resolvemos dudas, tal, 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 y hacer ejercicios por equipos, ¿vale? Y eso a mí me funciona muy bien. Y en el Team-Based Learning Collaborative tenéis un montón de experiencias contadas de cómo funciona esto. Aprendizaje basado en proyectos. Hay muchísima gente que sabe mucho más que yo de esto. En la página bie.org tenéis ahí millones de experiencias de aprendizaje basado en proyectos, ¿vale? Para el que quiera verlo. Se propone un proyecto. Ojo, y esto, lo que tenemos niños pequeños, que en mi cole trabajan por proyectos. Sí, pero son proyectos que propone el profe. El profe dice, vamos a trabajar este proyecto. Aprendizaje basado en proyectos puro, teórico, es el alumno el que, para demostrarte que sabe un concepto, que lo ha adquirido bien, o una competencia que lo ha adquirido bien, plantea él el proyecto. Plantea él o ella el proyecto que quiere hacer para demostrarte que domina ese concepto o esa competencia. ¿Vale? Esa es la teoría. Basado en problemas, es igual que en proyectos, pero con problemas. ¿Vale? Y basado en retos. Basado en retos, aprendizaje basado en retos, o challenge-based learning, es igual, lo que pasa es que se plantea un reto como muy importante, que el alumno, para poder conseguir ese reto, que suele ser, pues, el reto del clima, resolver el problema del cambio climático, ¿vale? Entonces, son problemas muy grandes, retos muy grandes, que el alumno tiene que investigar y ver cómo, y hay una serie de pasos, ¿vale? Hay una idea general que normalmente propone el profesor, pero luego todo el resto de preguntas esenciales, ¿vale? De reto y de cómo hacer esas preguntas guía, actividades guía, tal, se hace trabajando juntos los alumnos con el profesor, ¿vale? Es una metodología curiosa. Quien tenga, esta depende de la materia, encaja más o menos, ¿vale? Pero es muy, muy interesante también. El método del caso es un aprendizaje basado en proyectos muy concreto, ¿vale? Esta se utiliza sobre todo en ciencias sociales. También se conoce como el método de Harvard, porque la Universidad de Harvard la potenció mucho, el método del caso, ¿vale? Se expone un caso clínico en salud, ¿vale? Y todos debaten sobre ese caso clínico. O un caso de un juicio, ¿vale? Y esta sentencia, etcétera. Entonces, en ciencias sociales también se aplica mucho el método del caso. Se debate y es una metodología muy interactiva, muy activa, ¿vale? El tema del Genius Hour. El Genius Hour, ¿quién conoce aquí el Genius Hour? Cuando os explique lo que es diréis, ah, sí, sí, me suena. Es ese tiempo que muchas compañías, grandes compañías, Google, Facebook, etcétera, han implantado en su casa, que es a sus trabajadores les han dejado un tiempo para dedicación a proyectos personales. Les han dicho un 20% de vuestro tiempo, que yo pago, porque está dentro de vuestro horario laboral, pero lo podéis dedicar al proyecto que os dé la gana, ¿vale? Y de ahí han surgido grandes proyectos de grandes empresas tecnológicas, ¿vale? De esos momentos de creatividad en los que el propio trabajador se pone a crear, ¿vale? Y han surgido grandes cosas. Pues con los alumnos hay gente que lo está llevando al aula, ¿vale? Tenéis ahí el geniushour.com, ¿vale? Tenéis ejemplos de cómo llevar esto al aula, ¿vale? Y dejarles a tus alumnos un tiempo para que ellos
trabajen en lo que ellos crean conveniente. ¿Vale? Lo que pasa es que tenéis que dejarles libertad a libertad. ¿Vale? Esto enmarca bastante bien con un movimiento maker, por ejemplo, que está muy, muy de moda también, ¿no? En tecnologías y de, pues eso, de fomentar la creatividad y que el propio alumno sea el que dirija un poco por dónde quiera llevar su aprendizaje. Metodologías de aprendizaje-servicio, aprendizaje basado en la comunidad. ¿Vale? Esto hay gente aquí en la universidad que lleva tiempo haciendo este tipo de experiencias. Es una especie de un aprendizaje basado en retos, pero es un reto el que le propones a los alumnos que redunde en un beneficio para el barrio, para la sociedad, normalmente es para el barrio. Entonces, hay campañas de donación de sangre y los estudiantes de enfermería pues van por los centros de la zona, centros culturales de la zona, a explicar lo bien que viene la campaña de donación de sangre, tal, tal, tal. Entonces, trabajas con esos estudiantes, pues en ese momento el tema de la donación de sangre, la extracción, del no sé qué, yo qué sé, ¿vale? Entonces, son metodologías que redundan luego en la sociedad, ¿vale? Y los estudiantes las valoran muy positivamente. En cuanto a aprendizaje cooperativo, ya os lo comentaba antes con el team-based learning, ¿vale? Todos los aprendizajes en los que se basen en formar equipos, en los colaborativos o cooperativos, en los que tienen distintos roles dentro de cada equipo los estudiantes, pues es otra opción. Otra metodología, más antigua de todas, seminarios socráticos, en los cuales le planteas una pregunta y sobre esa pregunta, un tema, y sobre ese tema tienen que plantearse preguntas más filosóficas, ¿vale? De esto por qué y esto cómo, ¿vale? Y preguntas muy genéricas, las cuales se genera un debate en el aula. Luego, técnicas de gamificación. En cuanto a la gamificación, sí decir que para mí la gamificación no se reduce a uso el Kahoot de vez en cuando en el aula, ¿vale? Sino la gamificación conlleva un empleo de mecánicas del juego en el aula, pero no solo durante un rato, sino durante toda la asignatura, ¿vale? Meter niveles, meter logros, meter insignias, meter rankings, ¿no? Todo eso es gamificación, ¿vale? Es verdad que muchas veces nos viene bien, pues uso Kahoot para romper el tal, ¿vale? Sí, pero te sirve para romper la dinámica del aula un momentito y ya está. Pero gamificar la asignatura implica más. Vale, aquí tenéis algunas experiencias interesantes de Pepe Pedraz, que es un crack de gamificación. Bien, y por último, el tema del Flip Mastery. El Flip Mastery, esto es lo que os he comentado que voy a intentar llevar yo a cabo este año, ¿vale? Es un pasito más en el Flip. El Flip Mastery o el Mastery a secas, que si lo combinas con Flip, pues dice la gente que funciona de maravilla. La gente que se pasa a Flip Mastery luego no quiere volver, pero es un curro que no veas. Ya me lo han avisado, me estoy preparando. Pero el Flip Mastery, la gracia que tiene, lo del Mastery es, también se llama, es algo parecido a aprendizaje basado en competencias, en el sentido de que hasta que el alumno no haya demostrado que domina una materia, no avanza. No le dejas avanzar. Y esto es importante, porque fijaos, yo ahora, esto no lo estoy aplicando, entonces tú llegas, haces un examen a mitad de cuatrimestre de una asignatura y te suspende un 50% de la clase, ¿vale? Corriges el examen, pones la nota, ¿qué haces al día siguiente? Tú sigues dando el temario, porque tienes que seguir, porque si no, no te da tiempo a ver todo. Sigues, aunque sabes que un 50% de tus alumnos no ha pasado. No se ha enterado de lo de antes, pero tú sigues. Entonces, es un poco incongruente. Entonces, en el Flip Mastery lo que se trata es, hasta que no domine un tema, no dejas que avance, no pasa. Entonces, ¿cómo se hace? Pues se les pone, y domine es más de un 8, o sea, no es un 5. Domine es más de un 8. Más de
un 7 o lo que tú le digas, pero normalmente se pone el listón altito, un 8. Entonces, cuando el alumno dice, ya este concepto lo tengo claro, vale, ponte ahí, hazme este test. ¿Ha sacado un 7? No lo tienes claro. Vuelve a repasártelo. Mírate esto. ¿Vale? Cuando ya pasa el examen, ¿vale? Y lo que se hace es por ciclos. Aquí os pongo un poco el ciclo del Flip Mastery. ¿Vale? Se hacen los vídeos Flip al principio, arriba. Se aprende y demás. Y en el Mastery Check, este ciclo que está ahí abajo, ¿veis? Pues ahí el alumno puede estar, no puede estar eternamente, porque eso no tiene sentido, pero que hasta que no pase, hasta que no domine ese concepto, no sigue con el siguiente. Esto lo que te crea es distintos ritmos en aula. Y va un poco a lo que comentabais antes de que es bueno darle todo el material antes o no. Una cosa es darle todo el material, otra cosa es ir dosificándolo y otra cosa es que tengas alumnos a distintos ritmos dentro del mismo aula. Esto depende del número de alumnos que tengamos en el aula. Pues puede funcionar mejor o peor. Yo mi gran duda de esto es cómo hacer Flip Mastery en grupos grandes. ¿Vale? Ahí puedes morir. No lo sé. Me queda la duda. ¿Vale? Yo en la asignatura que tengo en el primer cuatrimestre eran 114 matriculados. Esto ni loco lo he hecho. Pues voy a empezar este año y voy a empezar con el grupo de 50. ¿Vale? Y ya es, pues vemos a ver. ¿Vale? Y luego ya se hace el examen de evaluación formativa. ¿Vale? Eso ya después. Pero ese examen, ese chequeo de si ha dominado esa parte, es previo, ¿vale? Para dejarle al alumno continuar. ¿Sí? ¿Lo habéis entendido? Ya os contaré qué tal. En junio os diré si he muerto o no. ¿Bien? ¿Y otra metodología activa? La clase magistral. ¿Y esto? ¿Esto no es metodología activa? Bueno, hay gente que sabe, yo no, ¿vale? Hay gente que te da una clase magistral y dices, la leche este tío o esta tía, ¿cómo me ha explicado esto en una clase magistral? Que es que no he perdido la atención, el foco, ni un minuto de las 2 horas que he estado aquí. Y hay gente que sabe hacer eso. Yo no soy capaz, pero hay gente que tiene esa capacidad. Y tiene esa capacidad de conectar con el público y mantenerlo activo. Activo no quiere decir que esté todo el mundo interaccionando a todas horas y meter ahí cuestionarios a todas horas y actividades. Y no, activo es que el alumno esté activo. ¿Vale? Hay gente capaz de que una clase magistral sea una metodología activa. ¿Vale? Bien. ¿Dudas? ¿Cómo vamos? Bien. ¿Dudas hasta aquí? Ya queda poquito. Creo que lo consigo. ¿Habéis entendido? He dado un barrido de un montón de metodologías activas, pero lo que os quiero decir es que con el Flip, la ventaja que tenemos es que todas estas metodologías activas me caben dentro del aula y las puedo utilizar dentro del aula. ¿Vale? Lo que quería es daros un barrido para que al menos las conozcáis de nombre. Oye, pues eso me sonaba, pues indago en eso. ¿Vale? Y me meto por ahí. ¿Vale? En cuanto a evaluación, con Flip Learning, todo el trabajo que hacemos en el espacio individual, tenemos una ventaja si utilizamos tecnología. Si utilizamos tecnología, imaginaos, utilizamos esos cuestionarios que yo les paso a los alumnos después de los vídeos, si yo se los paso en papel, pues luego tengo que pasar a la nota. Si yo se los paso a través de aula virtual, que es lo que yo hago, ¿se los puedes pasar a través de la plataforma? No sé qué. Sí, pero luego tienes que pasar a la nota. Yo ya las tengo en aula virtual, ¿vale? Ya tengo los alumnos y tengo sus notas que han sacado en ese test. Se lo puedo contar un poquito para su nota final, ¿vale? Si se han visto los vídeos, etcétera. Yo lo cuento con insignias, pero podéis contarlo como queráis, ¿vale? Hay gente que lo que hace es revisarle, pedirles que tomen nota en los vídeos y revisarles las notas que han tomado, ¿vale? Hay gente que lo hace así y también les funciona, ¿vale? Es otra opción. En cuanto al trabajo en el espacio grupal, ¿cómo valorar ese trabajo que han hecho en el aula? Una opción es el Mastery Check, que os he comentado, ¿vale? Otra opción es la evaluación por pares, que es que hacemos ejercicios y los corrigen los compañeros. Y otra opción es que los corrige el profesor y entonces mueres, ¿vale? Porque si haces tantos ejercicios, tantas actividades, porque ahora tienes mucho tiempo, yo el primer año lo hice, ¿vale? Entonces les mando, venga, este ejercicio, venga, lo hacéis por equipos, tal. O este ejercicio lo hacéis individualmente.
y venga, y hacerlo en un papel y luego me lo llevo y lo corrijo. Y mueres, ¿vale? Porque te llevas 50 ejercicios ese día, otros 50 al día siguiente y se te empiezan a acumular, no vas abasto. Entonces, la evaluación por pares es muy interesante para este tipo de metodologías que van a generar mucho trabajo por parte del alumno en el aula. ¿Sí? ¿Dudas en cuanto a evaluación? Ya os he fundido del todo, ya estáis. Cao. Sí. ¿Cómo verificas en la evaluación por pares que, bueno, digamos, son honestos los alumnos? Porque, claro, si luego tú tienes que revisarlo igual, pues estamos casi en las mismas. Sí, la respuesta te va a ser un poco así, pero me da igual. O sea, si quieren engañarse a sí mismos, es igual que el cuestionario. Me decían, ¿y el cuestionario de los vídeos? ¿Cómo sabes? A ver, lo sé. Si un tío me ha respondido un cuestionario de 6 preguntas en 30 segundos, y lo veo, que lo ha respondido en 30 segundos, ya sé que no lo ha hecho. Pero me da igual. Si se está engañando a sí mismo. O sea, si al final los cuestionarios de los vídeos, se mandan los vídeos y demás, es engañarle. Y les doy micropuntos, les doy insignia, les doy premios tal, son zanahorias, pues lo que intento es que al final trabajen antes y trabajen más de lo que trabajaban antes. Y que hagan los ejercicios en grupo y no sé qué, que se copian. Sí, que hay alguno que hace un poco más el zángano, también. Tienes que estar tú ahí. La ventaja es que tú estás liberado y tú estás trabajando con ellos y estás viendo los que trabajan más, los que trabajan menos y estás mucho más pendiente de ellos durante el momento del aula. Lo que te está dando es mucho tiempo de pasar con ellos trabajando en el aula por equipos. Ellos van trabajando y tú vas ayudándoles por grupos, ¿vale? Tú vas a ver cómo están trabajando. Tú luego sabes más o menos cómo han trabajado cada equipo. Que luego ellos se los corrigen entre pares, me da igual. Si es que la nota esa me da lo mismo. O sea, hacen la evaluación y si lo importante es, muchas veces en esa evaluación aprenden mucho porque ven cómo lo han hecho el otro, aprenden a evaluar, tú le das una rúbrica, puedes hacer muchas formas, ¿vale? Pero a mí es que ahí cómo vigilas, cómo controlas que no hayan cambiado. Yo antes es que me llevaba los ejercicios, los escaneaba para que decirles, los he escaneado para que no nadie cambie nada. Es que da igual. O sea, esto se está grabando, lo van a ver los alumnos luego. No lo van a ver, pues esto pasan. Pero me da igual. Realmente, si yo lo que quería era que trabajaran, que vieran, que tal. Si no lo hacen, no lo van a hacer. Y si les da igual, si es engañarse a sí mismos. Yo se lo digo a ellos. Digo, me da igual si es, va a ser peor para ti. No es lo importante esa nota. Porque luego va a haber un examen. Entiéndeme. Si esa nota fuese un 50% de la nota final, pues ahí sí ya controlaría yo más, estaría más atento. Vale, pero son migajas lo que les doy. Entonces, al final eso no me preocupa tanto. Vale. Sí, Ana. Hola, muy interesante. ¿Es necesario evaluar, tú crees, en clase? O sea, quiero decir, por eso precisamente, porque te da igual, o sea, si tú les planteas que, por ejemplo, el examen final es a base de problemas, como suele ser en nuestras asignaturas de estadística, no sé si es necesario evaluarles también el trabajo que hacen en clase, porque, bueno, podrían no venir a clase porque no se les evalúa. Sí, pero, claro, yo no se lo digo, yo no les digo, da igual, no. Yo les digo, hacerlo en una hoja que me la tenéis que entregar luego. Vale. Yo luego a lo mejor no la corrijo, o sea, yo luego a lo mejor... Claro, yo miro quién la ha entregado y quién no, pero no me voy a poner a corregirlos. Claro, mi pregunta es, o sea, yo por ejemplo, sí que solemos, sin hacer esto del flip learning, sí que solemos trabajar en clase de problemas, en clase por grupos, etcétera, y no se los evaluamos, simplemente trabajamos. Y ellos, bueno, pues trabajan porque le ven utilidad, porque el examen saben que va a ser de problemas. O sea, mi pregunta es, ¿es necesario evaluarles esa parte también? ¿O no? ¿Tú crees? Quiero decir, imagínate que no les evalúas o que es random. A veces les pido que me entreguen algo, claro. A veces no. Claro, yo no pido todas. Venga, este problema, dámelo y me lo llevo. Pero muchos otros los hacen. Si no, como me lleve, vamos, claro, como va a corregir todos, no. Pues hacemos muchos. Otra opción es motivarles igual con examen, o sea, problemas de examen. Así es, les motivas que no veas. O sea, todos los problemas que yo hago en clase son problema de examen del año pasado, problema de examen de hace 2 años. Esta pregunta cayó en el examen de tal. Entonces, eso les motiva mucho. Pero ahí te tienes que buscar tú las formas para motivarles para hacer ese problema, para trabajar en clase. Porque si les pones un problema y ya está,
y no se lo evalúan ni haces nada y tal, no les, o sea, pasan. Hacen el problema el primer día, pero es que piensa que van a estar haciendo problemas mucho tiempo. O sea, van a estar trabajando mucho tiempo en el aula. Entonces, tienes que buscarte las formas de motivarles para que ese trabajo no es, que no es en la clase de problemas, es que todas las clases son clases de problemas. Entonces, tienes que buscarte las formas de ir cambiando la forma de preguntarles y de hacerles, y ahora hacemos un concurso, y ahora hacemos un... Tienes que motivarles de distintas formas. Por eso tantas metodologías, para que ataques de distintas formas las cosas. Si siempre utilizas lo mismo, se aburren. ¿Vale? Por ejemplo, el tema de evaluación, no sé si habéis visto ahora hace poco que publiqué lo del vídeo del escape room. Para evaluar el grupo, yo lo que he hecho es un escape room. ¿Vale? Entonces he evaluado las competencias de trabajo en equipo, porque como mis alumnos trabajan todo el año en equipo, digo, ¿y cómo evalúo el trabajo en equipo? Con un escape. Les he hecho un escape room y he evaluado cómo trabajan los equipos. Una forma. Venga, ya vamos acabando. Ya lo último, claves de éxito. Cosas que después de estos años yo he visto que necesitamos para que funcione bien el flip. Hay que motivar al estudiante a seguir esta metodología. Hay muchos que dicen, es que al final el estudiante está acostumbrado a las metodologías tradicionales y les cuesta cambiar, y les cuesta... Esa base de motivación, ¿vale? Y hay motivación, muchas veces hay que poner la zanahoria, ¿eh? Hay que poner, y la zanahoria para ellos son puntos. Son, ¿vale? Pero puntos que de verdad, que le das una mierda de punto y se pelean por esa mierda de punto. O sea, que de verdad. Igual que tristemente te copian en un examen por una mierda de punto y le dices, ha suspendido toda la asignatura por un 1% que valía este examen, no me lo creo. Entonces, yo se lo digo, pues igual, estas cosas, hombre, no les digo, esto es una mierda de punto, y al revés. Venga, que esto cuenta para la insignia de no sé qué, y luego la insignia es un 0,000, ¿vale? Pero hay que motivarles. El tema de guionizar los vídeos, importantísimo. No añadir tareas, ¿vale? Hay que sustituir, o sea, no vale decir, venga, os veis los vídeos y además os hacéis estos 300 problemas a casa. No, si les mandan los vídeos como tarea para casa, no les mandes también problemas para casa a saco. Hombre, pues mandar un problema o tal. O esto que no nos ha dado tiempo a acabar en clase, lo acabáis en casa. Pero no todo lo que mandabais antes a casa, pues ahora también, ¿vale? El tema de el Unified Design Learning, el UDL, por ejemplo, se basa en que el estudiante toma más el control y puede elegir qué formato utilizar para entender un concepto. Esto ya es pro, ¿eh? Esto es nivel pro. Yo no lo he hecho. Darle distintas formas, un concepto de distintas vías, para que él sea el propio que elija qué formato quiere utilizar para aprender ese concepto. ¿Vale? ¿Entendéis un poco por dónde voy? ¿Vale? Esto ya digo nivel pro, porque si ya encima te requiere un esfuerzo grande hacerlo con un vídeo, imagínate, encima le tienes que dar distintos vídeos, distintos enfoques, distintos. ¿Vale? Lo que he dicho antes de no marear con múltiples plataformas al alumno. Lo importante de toda esta metodología es el tiempo que tienes ahora con los estudiantes, de cara a cara, el tiempo que vas a tener en el aula con ellos, hay que explotarlo a tope y hay que aprovechar ese tiempo que tienes con ellos, creando ese vínculo que he comentado antes. Y aprenderse el nombre es una chorrada, pero es que es verdad que con grupos muy numerosos cuesta más, pero al final con grupos más reducidos, si estás trabajando en equipos durante tanto tiempo, al final los conoces muy, muy de cerca. El tema de trabajar por equipos, qué iluso. Si en estas aulas que no se pueden mover las mesas, no puedo, ¿no? Pues ya lo sé que el mobiliario dificulta, pero bueno, es lo que tenemos. ¿Bien? Muchas veces la pregunta es, ¿y qué haces con los alumnos que no han visto el material? Ya os lo he dicho antes, ¿vale? Pues no, tienes que controlarlo, tienes que vigilar un poco los que no lo han visto, ¿vale? E ir siguiéndoles y que vean ellos, normalmente cuando ven que si no han visto el material están un poco perdidos, o bien dejan de venir a clase, pero eran los alumnos que iban a dejar de venir a clase igual, ¿vale? O bien se ponen las pilas y se ven los vídeos, ¿vale? Y luego, este apartado también es importante, el no limitarse a vídeo, clase, ¿vale? Hay que
poner algunas actividades que sean a más medio plazo, más largo plazo, darle una continuidad al tema, ¿vale? Que no sea siempre una estructura tan monótona que al final el alumno se cansa. Bien. Uf. 28. Taller de 16 horas contado en hora y media. ¿Alguna pregunta, alguna duda? De todas formas, tenéis mi correo, de verdad. Y ya, a ver, ya lo he hecho con muchos compañeros nuestros de, oye, cuéntame esto que llevas haciendo del flip y demás, o del escape room, o del... Y quedo, os lo cuento, yo no tengo ningún problema. Y quedamos, vemos, oye, esta asignatura, ¿cómo lo podría hacer? Tengo esta estructura, ¿qué? Entonces, de verdad, que no tengáis problema en preguntarme cualquier cosa por correo y quedamos y os lo explico, buscamos un hueco y demás. ¿Alguna duda rápida de algún tema? ¿Cuántos de aquí vais a flipar ahora las asignaturas? Sí, ¿no? Mola, ¿eh? Mola. Está muy bien. Sí. ¿Habéis hecho algo parecido? Exactamente. Yo al principio no he levantado la mano porque digo, no, yo esto no lo conozco. Y ahora me estoy dando cuenta que, hombre, pequeña escala y demás, pues he hecho cosas... Cosas parecidas. Y bueno, y luego, claro, me replanteo, lo que pasa que no hay tiempo ya para preguntar. Bastante problemática en algunos, porque eso, en los vídeos, la reducción, cómo sintetizas, cómo metes teoría en... no sé, bueno. La creación del vídeo es complicada. Hay que seleccionar muy bien los conceptos que quieres. Lo veo... Hay que seleccionar. Imposible. Hay que seleccionar. Y dejar para... complementarlo con más documentación. Te dejas para el aula. Lo que no puedes hacer es meter todo lo que contabas en el aula en ese vídeo. Tendrás que dejarte para el aula cosas que claro. Antes metías en la explicación normal sí. Como complemento y lo metes en el vídeo y lo cuentas en el aula si crees que es conveniente meter ese complemento para que entiendan ese concepto. Sí, como complemento sí lo entiendo un poco. Eso es. Pero muy complemento. Sí, nada. ¿Alguna duda más? Como digo, tenéis mis datos ahí. Cualquier duda, me podéis, si no os atrevéis aquí, me podéis preguntar por el correo. Muchísimas gracias. Os lo he dicho antes, pero hay una cosa que utilizo yo en clase, que es, muchos utilizáis Kahoot, yo utilizo otra herramienta que se llama Socrative. En las jornadas, estamos, pon el vídeo un momentito de intertítulos. Lo hemos dicho en algún momento, pero os lo repito. Estamos utilizando esta herramienta, Socrative, para que respondáis sobre las sesiones que habéis visto. ¿Vale? Es una pequeña encuesta, muy cortita, ¿vale? Que tenéis ahí el QR o tenéis ahí el enlace a la encuesta. ¿Vale? Por ejemplo, yo esto lo utilizo con los alumnos después de cada clase, todas las clases le hago una encuesta anónima. De la clase. Les pregunto qué dudas les han quedado, ¿vale? Después de la clase, porque como vosotros son tímidos, entonces no preguntan, pero luego ahí sí que escriben. Entonces te encuentras con las dudas, ¿vale? Y son encuestas anónimas. Y al principio de la clase siguiente, lo primero que hago es responder esas dudas. Empiezo así. Y luego veo los cuestionarios y demás, y dudas del cuestionario. Pero lo primero que hago es con estas dudas que me han planteado en esta herramienta, como podéis utilizar cualquier otra, ¿vale? Esta es sencilla y funciona bien. Nada más. Gracias. Entonces, que respondáis a las encuestas, por favor, que vienen muy bien. Os mandaremos después de las jornadas una encuesta más genérica, pero estas son específicas de cada sesión. Podéis responder por cada sesión que habéis asistido. Vale, podéis rellenar, tenéis que saliros y volver a entrar para rellenar de cada sesión, pero podéis hacerlo. Vale, muchas gracias.